Sinceramente, me gustan los nombres de esta plantilla, ¿eh? Tenemos a Retro Friends, tenemos a Chicken, que me recuerda a un chicken, me recuerda bien. Un Y pollo, luego, tío. un pollo, sí. Claro, Y tío. luego a Chupao. Esta es la gente. Chupaurla. Me gusta, me gusta. Che, esta es la misma zona de siempre, ¿no? Ah, no, esta es Sí, zona pero al lado. diferente, pero al lado. Exactamente. Me recuerda a la de Favela, la última planta. Sí, Es el mismo exactamente, sitio, pero exactamente. O la planta una del línea medio, más. ¿no? Sí. Sí. Pero 5 metros más para allá. Pues verdad que sí, fíjate. Como Ah, si pues no hubiese sería. sitio, ¿sabes? Pues estoy abriendo entero, ¿eh? Mira, aquí, con el fuce. Bueno, en verdad, el fuce aquí no. El fuce aquí sí que me A mata. cargarme aquí. Toma ahí, manteca. Qué Vale. pereza de este salón. A ver, sin bala. Quiero romper esto y lo voy a romper. Así soy. Oh my, madre mía, vaya vistote, Pablo. No. La lío. La lío, mal. ¿El qué? Mira que sueño las vistas, Pablo. Asómate para acá. ¿Sí o qué? Asómate a esa puerta. No, no, la verdad que no me apetece nada. Bueno, Marta. Dice que lo traes el mismo. Vale. Oh, me tiran Uno peña. en la ventana. Bueno, me voy. No me apetece nada. Yo ¡Aguanta, amigo! quiero salir, tío. Estoy la polla de esta aquí. ¡Ay! ¡Interrogo! ¡Niño! ¡Viene, viene, viene, viene! No le he pegado, mira la mitad. ¡No! ¡Paco, no! ¡Tú a mí no, tío! ¡Qué mierda de vida! ¡Buena! ¡Grande, chupao! ¡Chupao! ¡Grande, Pues vamos a chupao! esperar un cuarto de vida ¡Corte vida contigo, contigo, Chicken, ojito, chicken! ojito. Chavales, se os complica, Yo no sé qué hace Chicken, la verdad. No digo, está fuera y se pone a bailar fuera, ¿sabes? Hostia, qué rara queda la mira esta, tío, en la peluche, tío. A ver. Qué rara queda, tío. Bueno, me parece, no sé, se me asemeja mucho a la de los rusos como tal. O sea, el arma, ¿eh? O sea, no. Hostia, habéis abierto todo el punto, ¿no? Lo que te quería decir yo. Sí. Mira, gente, esto es lo que no entiendo. O sea, no sé dónde están, pero empiezan a correr todos como si fueran, ¿sabes? Como si fueran pollos sin cabeza. Ya, vamos, amigos, queda un minuto, va. Pues tal cual, ¿eh? Pues yo estoy intentando buscarlo, yo qué sé. Caramelo, caramelo. Vamos, el pasillo está en B. Está por B, está por fuera de B, creo, los pasillos. A tu izquierda, Orich. Ah, estaba abajo, lo estaba escuchando el piso abajo, tú. Lo estaba escuchando el piso Nah, abajo. bárbaro. Bárbaro. Buena, 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 buena. Me gusta. Me gusta, me gusta. Ahí viene. ¡Velo! Ataquiño. En esta Dime. partida quiero hacerlo de fuce. Vamos a Pero intentarlo, ¿vale? que se coja en otra bomba, es que van todo el rato al mismo, tío. Ya, pues dilo, coño. Ir otra bomba. A ver, la de arriba igualmente sí que se puede hacer, ¿eh? Pues yo qué sé, que no les quiero decir nada, ¿sabes? Los chavales yo creo que lo saben igualmente, yo qué sé. No, no lo sabe. Y. Tío, ¿cómo lo vas a saber, tío? ¿De verdad vas a ir siempre a la misma zona, coño? Joder, de verdad. ¿Dónde está el fuce? Nunca vio al fuce, tío. Está Yo apartado, tampoco. macho. Pero ¿sabes por qué? Porque hace los nuevos, tío. Siempre está como apartadillo, así de los Sí, sí, primeros sí, arriba del sí. todo. Somos medio inútiles. Voy a cogerme algo diferente. Vamos a cogernos. Igual me cojo una Grislock Melo. o. ¿Y si te Dime. pillas a alguien con humos? Buah, es que la de fuce es tremenda, ¿eh? Entramos, tiras humo, plantamos, tal, no sé qué. Mantecón. ¿Podemos hacerlo? Podemos hacerlo. A ver dónde están, tío. A ver si podemos hacerlo. A ver. Hay una granera por aquí. ¿Qué hace, coño? Bueno. Se ha Pero puesto por el bueno. medio. Sorry. Eso dice el juez. Pues abajo no están, ¿eh? Abajo no está, mal está arriba. Y eso, Escucha, no, si es. ellos lo sabrían, ¿no? Sí, si, vale. Está arriba, ¿no? Vale, Milo, mejor todavía. Que nos refuercen la pared está donde yo antes he hecho spawn pick. Tú, nos metemos con el fuce, ¿eh? A ver, dime que me la refuerzan, brother. Vamos, 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 vamos. No, tío, no me la refuerzan. Van a hacer spawn pick ahí, bro. Joder, mucho. No, tío, qué fuerte, tío. Ah, pues, bueno, pues vamos a ver si puedo entrar de otro sitio, tío. Ya.
porque por aquí da todo ventana, ¿no? Sí, aquí es todo. En el sitio donde yo quería, tío. Esto también, todo pasillo. Me he equivocado, la verdad, la contraria, tío. Ah, sí, era que era aquí. Sí, vale, pues nada, pues vamos a entrar por aquí. Vale. Vale, ese dron. Limpio. Perfecto. No contigo ahí, cerquita. Sí. Eso es, mira el punto este, que nos vamos a llevar a uno 100%. Tengo que uno, mira. Exactamente, va. Está pasando aquí en Nora. ¿Cómo va eso? Vamos por la otra aquí, zona, tío. Aquí tengo ya uno. No sé dónde, porque está agachadito y tal. Mira esa de ahí a la izquierda. Vaya. ¿Qué traes tú? Es de hacker tú ahora, bro. No, no, te estaba escucha, venme. ¡Eh! ¡Aquí tú! Está escondida, Se va por la puerta. Detrás de la mesa, Melo, mátalo. ¿Eso es? Puedo plantar si queréis. Sí, plántalo. El Paudi. ¿Pero por qué? Bueno, ¿por qué tira pante retro? Si tiene un pedazo de ángulo desde que entra, que coge todo el pasillo. Bueno, señor. Desde aquí, todo el pasillo ve, tú. Toda la puerta. Muy bien, muy bien. Para, pum, pum, pum. Es que estaba escuchando a alguien, Pablo. Yo creo que ese tío estaba retrocediendo, No sé, tío. Estaba quieto literalmente en medio de la habitación, tío. Te lo juro, ¿no? Puede ser a Sornion, puede ser. Vamos a ver. No, no, era Aruni. La Aruni Crepor, creo que era. O el Pago. Ah. Sí, porque se ha hecho dos kills. Vamos a descanso, algo diferente. Ahí está. Sí, mira, esta es la que da para la zona esta del billar. Buah, y que da para la calle. Hay un fuzz, está tremendo, ¿verdad? Sí. De hecho, me voy a poner un. Voy a poner esto. Un guarden, a ver si saben leerlo y tal. Y van hacia allá. Le voy a decir. Que se cojan algo con humos, ¿no? O fuzz sí, y tal. No, Breacher. Yeah. Vale, Breacher. A ver, yo creo que deberían saber, ¿no? Vamos. No, ¿no te da la sensación, Pablo, de que este mapa es como súper grande y que no te da tiempo a dronearlo si apareces en un lado? Vale, si apareces en un lado del mapa, no vas a llegar ni de coño al otro lado. A mí me da esa sensación. No sé, tío, la verdad. Bueno, en verdad no te he escuchado. Ya. ¿Te han dicho algo de abajo, no sé qué? Ay, bro, que estabas reforzando, estaba pensando lo que quería hacer, tío. ¿Te has dado cuenta, no, gente? Ay, Dios mío. Tío, Melo, ahora me siento mal, tío. Dime lo que habéis dicho. Que siempre me hace lo mismo, tío. Es un gentuzo, tío. Tío, madre mía. Esta zona me flipa defenderla. Está todo guapa, tío. Ojalá me deje aquí ponerlo. Sí, como te gusta, que te encanta, Ah, pero lo pone de lado, tío. Claro, pero escúchame, ponlo aquí, tío. Ponlo aquí, como si fuese un azami. En verdad, un azami aquí increíble. Vale, vamos a ir para allá ahora, gente. ¿Qué ha pasado, Pablo? Ah, perdón, estás hablando, no te escuchaba, tío. Qué cabrón. No, pero abrir. ¿Pero por qué no abre? Hay una puerta aquí. Ah, justamente aquí, allí otra, ¿verdad? Vale. Una retro. No abren, tío. No. Tengo un escudo magistral y nada. Tío, ahora me. Ahora sí, ahora viene. Ahora sí que. Ahora vienen, Vale, abre, Pablo, abre. Vale. Abre, ¿vale? Vale. Han roto mi esto, ¿no? ¡Eh! ¡Hola! Pero o sea, ahí estaba retro, tío. ¿Cómo puede ser que haya dos personas? No se han matado. No nos hemos puesto los dos el dinero. Vaya tela, tío. ¿Cómo puede ser que esté retro y esté. Buena vendida, retro. Buena vendida, perro. Mira. Bueno. Realmente retro era el único que estaba ahí cubriendo. Buena, chicken. Aguanta ahí, aguanta ahí. Aguanta ahí. Sí, sí, os tires por ahí. Tío, pensé que estaba escuchando el agua, ¿sabes? Vale. No, uy, gente, se lo ha bugueado todo. Sí, sí, sí. Oh. Tienes uno en brecha, vería, y el otro en la puerta. Sí, exactamente. Brecha, Kale. Bueno. Tiene a la derecha, retro. Ojo, te puede entrar la cale. Muy cerrado, tú de la derecha. Sí, sí, lo sabes, claro.
No lo sabe, no pierdo. Bueno, sí, último puerta. Ojo, ojo, porque podéis salir rápido, ¿vale? Hay una puerta que da para la brecha prácticamente. La tienen mis chavales, ¿eh? Lo tiene. Yo digo que va para el 3-0. Sí, está en brecha. ¿Brecha? Ah, no, que no tiene que ir tan lento el retro. No sé por qué está yendo tan lento. Ahora sí que. ¡Claro, toma! ¡Uy! Oh, ¡lo estaba mirando, tú! Lo habrá escuchado al final. ¿Has visto? Es verdad, ¿has visto eso? No se rompe. Parece destructible, pero no. Tú dices que se dropea, yo sí, Yo no, amigo. Buena. O sea, la verdad no camina más. Chiquen, es una persona de bien, la verdad. Yo tenía confianza en él. Lo va a matar por el marco a puerta, Sí. Bendito marco a puerta. Bendito. Ir a la misma. Ir a la misma. Vale, ¿eso qué era? ¿Cómo se llamaba? Abajo del todo. Creo que era. Bueno, la que está a la izquierda. Estoy sincero, nunca me han saludado. Vale, escúchame. Me voy a poner yo un fuce. Es bar, sí, bar. Algo claro. Pablo, pensaba que había dicho y dice: no, te voy a ser sincero, nunca me han saludado tanto los cojones. Te lo juro. Así, pero no digo, no. Digo, joder, ya no tengo una persona muy, muy responsable. Vale, ¿tú qué crees que? Es que yo creo, Melo. A lo mejor la cago, Pero yo creo que lo que voy a hacer es que es lo que estaba pensando antes, por eso no te he escuchado. Yo creo que estaba pensando en que primero poner la carga de demolición, luego poner el fuce, detonar el fuce y luego entrar con la carga de demolición. Porque pues creo. Porque creo que el fuce. Tipo, el fuce va a detonar y yo, como ya le he dado a la carga de demolición antes de poner el fuce, va a ser el timing perfecto, ¿o no? No sé qué estás diciendo, Pablo. No. Vale, bueno, pues nada, pues lo hago como antes. Sí, es que, no sé, estás explicando algo que creo que ha sido como lo has hecho antes, no lo sé. Bueno, espérate, a ver si... Sí. A ver, papá. Venga, vamos, que sale bien, que sale bien. Ah, mira, perfecto, vale. Es que no sé qué ha dicho. Melo, detrás mío, Melo, detrás mío, Lo tenemos, tú, a mí casi me sale, tú. No sé, si me entero de lo que quieres hacer, vale, pero... No, lo de antes, cabrón. Ah, vale. Vale, poner aquí... Los perros se ponen... Vale. Eso es. Vale. Dame un segundo. No. Pero, tío, pero de verdad, que agua fiestas, coño. Dale a tope. ¡Entramos, eh! Vale, vas lento, Que no, chill. Espérate, Voy todo lento, primo. Madre mía. Vaya desastre. Y más cuando lo estamos diciendo. Vaya desastre. Voy todo lento. ¿Hay nadie abierto esto, tú? Entro. Ah, no, sí. Es una mierda, amigo. Se quedará como. ¡Hay uno injured! ¡Hay uno injured! Era la detrás de A tenéis a dos tíos. La no confío en la no, ¿qué? ¿Uno? Guapo. Ay, hay tres tíos, hay 50 ahí. Tíos ahí, ¿no? Yo pensando, digo, va a haber un tío aquí. Hay dos tíos, ahora detrás de ti hay tres tíos. Detrás de ti, toma, uno menos. ¡Ay! Hay otro menos. ¡Ay! ¿Pero qué haces? En el 3D. ¡Era Paco! No, ¿cuál? El que ha pegado de espalda ahora. Sí, el que está de. Hacho, que era Sornio, no te rías del coño. Ese era Sornio. Qué hijo de puta, tío. No, arriba, no, vamos a comedor. Vamos al mismo sitio que yo, vamos al mismo sitio. Hijo de puta. ¡Qué presión es tu! Eres tú el primero que se reviente. A ver, es que lo he visto. Acabé de matar al compañero y veo al chaval de espalda y dando vueltas, intentando esquivar la pala. Digo, bueno, venga, vámonos.
Pobrecito. Y cabrón, ¿cómo me quieres echar la mierda a mí, tío? No, tú eres que así que después, yo estaba esto chilling. Sí, no, dice, ¿qué haces ahí? Pero mi madre, eso está súper absurdo. Tío, había tres personas aquí, ¿eh? ¿Qué cojones? Ay, es que me ha hecho mucha gracia como lo ha dicho, güey. Chaval, descansa, chaval. Y si quedaste ahí, güey. Ay, tía puta, tío. Eres un malaje, que lo sepa. Ay. Joder, macho, qué cosa, tío. A ver, en cuanto ha pasado eso, digo, este que ha pues estaba el pobre como así, estaba como así, estaba como dando vueltas así, ¿sabes? Una cosa muy rara, tío. ¿Qué coño? Venga, pues que tú puedes. Ay, Dios mío. Esto se abre. Todo para la calle. Ah, no. ¿Esto dónde va, tío? Ah, esto de aquí. Ah, paño. Es cierto. ¿Pero qué hace matándose, tío? Si van para allá, avisa, ¿vale? Quiero hacer alguna por allí, por la brecha esta. No se habrá ido, la verdad. Ay. Ay, qué risa, tío. Acá le he metido ya, vale. Antes que alguien dice algo, ¿sabes? Espera, digo, a ver, sigo. En cuanto abra, me decís. Esto no debe ser, ¿verdad? No, súper raro eso. Tengo uno conmigo, tío. ¿Marcar la brecha? Muerto glass. ¿Dónde coño va retro? ¿Pero qué hace retro para allí? ¡Ay, ahí, pelota! ¡Ah, que me ha matado tú! ¡Que me ha matado! Pero. ¡Qué pinche! ¿Y cómo me mato aparte? Me cargaba los dos, tío. Ya te toca, ya te veía lo mucho. Ay, me ha pegado buen tiro, coño. Puto no, me he metido pegado, no se aguanta. Mierda. Normal, tío. Me ha cortado el rollo, tío. La verdad es que están tratando un poco, ¿eh? Pues claro, tío. Me he cargado yo los dos que están afuera, coño. Ah, está aquí, tú. Madre mía. Pobre Pablete, tío. Yo pensé que me había metido una hostia del copón, la verdad. Está afuera, está con el bandit, tío. El pasillo del bandit, muerto el bandit. Ah, vale. Madre mía, el bandit parece rayo, güey. El tema es correr para todos lados, ¿verdad? Sin mirar nada. Pobrecito. Pablo, es que íbamos acelerados. Yo lo he hecho por también, la verdad. Lo te lo juro, ¿eh? Más de mierda, tío. Que solo quiere tener protagonismo, tío. Que te llamo agresivo, saltaba por la ventana, no sé qué, digo, cálmate. ¿Cómo puede tratar tanto? ¿Qué coño es? Es que están fijándose para. ¿Cómo me puede hacer tanta gracia? Ah. Oh. También tengo una cosa, te pego un guantas, Pablo, que he dicho, yo, cállate la boca. Bueno. A ver, esto es un poco cerdo, ¿eh? Gente, ¿era necesario ese guantas para Pablo, sí o no? Apuesten, yo creo que sí. Qué pesado, tío, qué pesado. Me iba a cargar a los dos, tío. Tenía a Cali y al capitado, tío. Claro. Que sí, tío, yo, el capitán me ha pegado una hostia de flipas, pero no, ha sido tú el puto retrasado. Que encima me ha pegado el mejor flick de su vida, tío. Literalmente no ha pegado un mejor flick en todo el día, tío. Cállate, pueblo. No sé qué dice. Ay, en fin, mediodía, no pasa nada. Dice, sí, se lo tenías que haber dado antes. Ay, es totalmente cierto. Para esta historia de Willy, me arrepiento de haberlo hecho antes. Willy ya predijo esto. Ya puse un contador. Bye. Yo, escúchame. Escúchate. Yo lo siento mucho por el chaval este que lleva poco tiempo jugando, pero me ha hecho mucha gracia eso, Joder, me ha Pero ¿sabes por qué? Es que ¿sabes qué pasa? Que esa situación ha sido debida a que es que él tiene el directo abierto y no se entera de que tiene el directo cerrado para escuchar.
Entonces, ¿qué pasa? Nos está escuchando a nosotros, que estamos en el otro equipo, como estamos haciendo de todo, estamos riendo, estamos haciendo de todo, y claro, pues el pobre ha matado a su compañero justamente al lado y estaba de espalda a todo el mundo, ¿sabes? Pobre, pues vamos. Es un perro y le come. Dios mío, ¿tú ya te dices aquí? Es que el cerva ha dicho, vale, pues muchas gracias. Sí, sí, buenas tardes, por aquí, sí, por aquí. Ahí, están arriba. Al menos un lesión con escopeta. Joder, macho. Sí, mismo sitio que siempre, sí. No dicen nada, se ve en el mismo sitio. Ese metana es cojonudo, te digo. Melo, vete por aquí, ¿dónde estás? Oh, te has ido por la otra puerta, tío. Sí, por eso, vete por aquí. Venga, va. Estoy contigo, estoy Willy. Voy contigo. A ver, tú la osa, vale. Sí. Ya has abierto puerta. Hostia, ¿qué hago, coño? No sé, bueno. ¿Eh? Oye, ¿ese reloj? Alguien por aquí me ha parecido escuchar, pero coño, bueno. La no corriendo ahí, me cago en. Me había encontrado. Estás contigo, ¿verdad? ¿Cómo? Voy a poner esto aquí. ¡Ah! Tengo a la. Me voy a cargar a Frost, ¿vale? Ah, bueno, si. Tú me das para medio. ¿Cómo? Gracias. Cuéntale. Quita. Perfecto. Cegadora perfecta. Sí, no. Gracias. Y Pablo, que te meto otro guanta. Venga, te digo. Vete, Pablo, voy a meter un piñete. Ahí lo lleva. Adentro. Todo vale. Otra vez, me cago en 10. Hay uno aquí tirado, Pablo. Ya lo sé, ya. Lo que pasa es que no sé dónde. Míralo, está ahí. ¡Ey, la rata! ¡Melo! ¡Pero cómo es tan malo! ¡Está todo rateado! Dios. ¿Dónde está la rata? Mira, yo pensaba que estaba tirado. Mira, entrado ahí. Es rata de palito, la no, que nada, como que te veo la montaña. Pero ha entrado y parecía Rayo McQueen con la olla de aeropuerta. Sí, sí. Falta. No, te cubre. Está aquí detrás. ¿Tienes toda la cobertura? Me da pereza, tío. Lo tienes en el pasillo, está cubriéndose detrás de la. Sí, 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 porque me está haciendo tanta gracia este, tío. Ay. Uy, macho. ¡Tío! ¡Ah, hostia, que no tengo balas, tú! ¡Derecha! ¡Ah! Menos mal. Vaya cantidad, tú. Voy a aguantar de pegarme esto, tú. ¿Qué te era? ¿O el nuestro o el suyo? ¿Ha decidido el nuestro? Bueno, pues regalito. Ay. Buena partida igualmente, Pablo. Parece que eres un poco tóxico, tío. Dios mío, tío. Ah, qué risa me veo de esa partida, tío. Joder, macho. Sí, somos. Mío, tío. ¿Yo quién era? Alex. Joder, macho. Váyatela. No bien hecho, ¿eh? Vale, muy bien, tío. Sí, la verdad que sí.